Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Airtime Watches and Straps. Mi nombre es Giovanni y en el video de hoy por fin puedo hablar del Moon's Watch, reloj que el año pasado volvió loco al mundo entero. Totalmente. Es un reloj que tuvo un éxito bestial, una campaña de marketing única. Esto de hacer una colaboración, bueno, la misma empresa, pero una colaboración entre Swatch y Omega, pues el mundo entero se volvió loco, se ha especulado mucho con este reloj, se sigue especulando de hecho. Yo sinceramente, bueno, mi opinión es que la campaña de marketing fue bestial, pero el reloj nunca me ha llamado la atención. Y eso, ojo, y eso que mi Grail Watch, creo que nunca lo he dicho, mi Grail Watch es el Omega Speed Master. Es el reloj de mi sueño, el reloj que me gustaría tener algún día cuando tenga pasta, pero no tengo, así que me aguanto. Pero bueno, sí, el Omega Speed Master es un reloj increíble y de hecho pues muchos que no se lo pueden permitir como yo, pues ha sido una opción válida y muy buena. ¿Por qué yo nunca he apretado el gatillo? Porque sinceramente, siguiendo algunos casos, viendo algunos vídeos, de hecho hay algunos vídeos muy interesantes que hablan de ello, se veía el reloj que al mes y medio ya estaba roto. De hecho uno de ellos se había puesto la mano en los bolsillos y se le había roto uno de los pulsadores y mostraba que el pulsador realmente seguía siendo plástico a pesar de venderlo como biocerámica. Bueno, que en realidad es biocerámica, pero no deja de ser plástico. Así que, no sé, 250 euros por un reloj, no sé, nunca me ha interesado más de la cuenta. Aunque sí, realmente tengo que admitir que ahora se lo ha comprado un amigo mío, me lo ha prestado para hacer el vídeo porque quería cambiarle las correas y tenerlo en la muñeca. Wow, es bonito el reloj, o sea, la verdad que, no sé, es un reloj bonito porque sigue siendo un design Omega Speedmaster. Así que pues sí, ahí chapó, la clavado Swatch. Pero bueno, díganme ustedes lo que opinan también debajo del Omega de Moon Swatch, aunque mucho supongo que ya el tema será wow, una locura de tanto hablar de esto. Pero bueno chicos, vamos a ver un poquito, bueno, el reloj entre comillas, pero sí lo que quería hacer hincapié es en cambiar lo que son las correas y ver cómo quedan con otras correas, ¿por qué no? Es un reloj y al fin y al cabo vamos a hacer esta prueba. Chicos, nada, yo espero que el vídeo les guste, si les gusta like, si no están suscritos al canal, suscríbanse y vayan a verme en Instagram porque voy a poner fotos de este reloj y tengo muchas más fotos de otros relojes con diferentes correas. Así que chicos, disfruten del vídeo. ¡Chao! Bien chicos, vamos a empezar aquí el vídeo. Vamos a hacer un pequeño vídeo donde le vamos a cambiar la correa a este Moon's Watch. Reloj que ligero, súper ligero. Bueno, me voy a poner el reloj para que vean cómo queda la muñeca con esta correa original. Correa que no me ha parecido ni siquiera demasiado mal, Todavía no me lo había probado. Es la primera vez que me pruebo un Moon's Watch. Bien, queda bien. No está mal la correa, No está mal. Lo único que creo que es la típica correa que esto se le va a desgastar y se va como quitando, ¿no? Pero bueno, no está del todo mal. Cuidándola un poquito. Speedmaster, logos por todos lados para que se vea que es una colaboración con Omega. Y wow. Y me decía mi amigo que este es el único modelo, o sea, el de Saturno, que viene con la tapa de la batería que simula el planeta Saturno en este caso. Pero bueno, vamos a ver, vamos a quitarle esta correa original y vamos a ver cómo parece este modelo con diferente correas. Vamos a ver primero si es fácil de quitar. Sí, muy fácil, la típica. Y bueno, ya le hemos quitado. Recuerden que voy a probarlo, recuerden que el espacio entre asa del Moon's Watch, de cualquier Moon's Watch, es de 20 milímetros. Así que vamos a necesitar correas de 20 milímetros. De hecho, ya hay empresas que están vendiendo correas específicas para este reloj. Así que simplemente habría que buscar correas para este reloj y ponérselas. Bueno, vamos a empezar chicos, no sé por cuál empezamos. Yo he preparado aquí dos Heavenstone, que serían estas dos. Esta de hecho es una Heavenstone NASA, creo que para simular lo que son las correas de la NASA. Esta es una Paratrooper en color muy parecido, lo único con raya roja en la parte interna, pero bueno, también viene con otros colores en la parte interna. Os voy a dejar enlace de todas las correas por si os interesa alguna. Aquí tenemos una Isoframe, porque no sé, creo que le va a quedar bien una correa
correita de goma, aunque este reloj de acuático no tiene mucho. Y luego aquí tenemos una correa de cuero vintage, una correa de nylon Seiko, esta es una Seiko original, pero sí que hay correa, os voy a dejar enlace de correa muy parecida a esta y mucho más barata que la original de Seiko. Y luego tenemos, pues nada, una Nato Jubilee, muy cómoda también esta, que creo que le va a quedar bien. Y aquí, como os decía antes, una Heavenstone, que para mí son de las mejores correas que hay. Bueno amigos, vamos a empezar, bueno, pues por esta Heavenstone. Vamos a ponerle la correa y vamos a ver cómo queda con una correa diferente a la suya original. Aquí está. Bueno, la ventaja que tiene este reloj, la verdad, es que es muy que pero muy ligero. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que el reloj es, pues, básicamente de plástico y no de acero. ¡Wow! Pues le queda bien, me gusta, ¿eh? Me gusta cómo le queda, chicos. ¡Wow! Vamos a poner en marcha el cronómetro. ¡Pum! ¡Pum! Me choca un poco el hecho de no ver los típicos cronómetros híbridos de Seiko que se mueven casi como si fueran relojes automáticos. Pero está guay, mola, mola. Vamos a probarle otra correa ahora. La segunda correa, creo que voy a aprovechar esta correa para Trooper, que creo que también le va a quedar muy bien. Digamos que los suyos son este tipo de correa, ¿sí? Bueno, a no ser por la raya roja, por el resto no queda mal. Y así es como queda esta para Trooper en el Moonswatch. Bastante bien, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Siguiente correa, otra Heavenstone, pero en este caso de color naranja. Una correa que me encanta personalmente. Bueno, le queda casi como la original, ¿eh? Muy Speedmaster esta correa, ¿eh? Muy Speedmaster. Bueno, aquí dice, sería, aquí tiene los plásticos para introducir esto, pero bueno, ahora no lo pongo porque... Pero bien, bien, queda bien. Un poco, se queda como un poco levantadita. Bueno, pues esto imagino que es por el design de la caja en sí, que es bastante grande. Pero queda bien, no queda mal. Bueno, la siguiente correa, vamos a probar esta Isoframe. Y wow, la verdad que diferente, ¿eh? me gusta cómo le queda. Y así es como queda, chicos. No sé, creo que hasta el momento una de las que más me gusta, ¿eh? Le da un toque diferente al reloj, totalmente diferente. Las otras eran muy parecidas, pero esta ya le da un look, pues, totalmente distinto al reloj. Y no está mal, ¿eh? No está mal. No me desagrada para nada. Siguiente correa, vamos a probar esta Nato Jubilee, que creo que es la que más le va a pegar en cuanto a colores, ya que el color de la correa es idéntico al color del bisel, del taquímetro. Y sí, efectivamente, también lo que son los contadores internos del cronógrafo son idénticos, así que le queda muy bien este color, ¿eh? Uy, sí, totalmente. A mí me gusta esta, chicos. A mí me gusta esta. Ustedes escriban abajo cuál les gusta más, pero yo ya he elegido. Me gusta esta, sí. Creo que le queda muy que pero muy bien. Perfecta. Además, al tener una tonalidad muy oscura, pues va a juego con lo que son los contadores y el bisel exterior, y creo que le ha quedado muy bien. Y además muy cómoda esta correa, ¿eh? Muy cómoda. No la uso casi nunca, ¿eh? Tengo que decir la verdad, porque cuesta tener un reloj, pues, pero creo que este reloj es perfecto para esta correa. Aquí ya procedemos, las últimas dos. Tenemos una correa de Nato, bueno, una correa de cuero vintage y una correa canvas. Esta original Seiko, como decía, pero igualmente os voy a dejar todos los enlaces abajo de correas que son muy parecida o idéntica o la misma en caso de que la encuentre. En caso de que no, os pondré la que son más parecida a esto y casi del mismo material, así no habrá problema. Y también, esta me gusta también, ¿eh? Le queda muy bien. Wow, wow, sí señor, también esta, ¿eh? Pues sí, me gusta cómo le queda. Correa de nylon. Wow. Muy bien el color. Simula mucho lo que es la parte marrón. Y última, pero no menos importante, correa de cuero vintage con costuras beige o blancas. No, beige. Y bien, totalmente diferente el reloj con esta, totalmente diferente. No tiene nada que ver. Pero aún así no me desagrada cómo le queda, ¿eh? Le queda bastante bien. Me gusta, le da un toque, pues sí, diferente, más casual, pero sí, me ha gustado. Oye, me he divertido haciendo los cambios de correa de este Moonswatch Saturno, misión Saturno. Así que nada, chicos, yo espero que les haya gustado también el vídeo. Os voy a dejar los enlaces de todas estas correas abajo en la descripción, y también lo voy a fijar en los comentarios si es más fácil de encontrar, por si os interesa alguna correa en concreto. Recuerden que la distancia entre asas del Moonswatch es de 20 milímetros, por si quería hacer el cambio. Y nada, amigos, nada, esto es todo. Espero que les haya gustado. Si tienen algún reloj ahí en
en la mente que queréis que le haga el cambio de correa, me lo decís abajo en los comentarios y yo, si lo consigo, pues lo haré encantadísimo, porque me divierto y además porque he comprado correas nuevas, así que en breve van a llegar correas. Y también tengo un relojito ahí sorpresa que lo tengo aquí al lado, pero no lo voy a mostrar, que es un reloj que he comprado para mi colección. Así que nada, chicos, qué deciros, si el vídeo les ha gustado, like, si no te has suscrito al canal, suscríbanse y vayan a ver mi Instagram para ver fotos de todos mis relojes con diferentes correas. Chao, hasta la próxima.